Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video veremos a Nicolás Lúcar entrevistar a Hugo Espino, el empresario involucrado con la cuñada hija de Pedro Castillo. Lúcar lo presiona, lo hace confesar varias cosas bastante fuertes y sobre todo lo hace entrar en tremendas contradicciones. Después de esto, la cuñada hija de Castillo está en tremendos problemas. Se recibe pagos en efectivo. No hay recibo por los servicios que supuestamente ha prestado. La señorita se presenta a un municipio con el chaleco de la empresa, pero la presentan como la hija del presidente. Ustedes se reunían en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Yo me acerco en 5 oportunidades para ver... coordinar temas amicales y también, en este caso, laborales, ¿no? Y encima la cuñada le cobra a usted por eso, es decir, ¿por qué le está cobrando? Por conseguirle la reunión con el alcalde Chadín. El pago realizado es por el apoyo del mes en todo lo que... ¿Que incluía la visita a Chadín? Claro, la visita a Chadín es una... Pero entonces sí se pagó por la visita a Chadín. Y esto solo ha sido un pequeño adelanto de todo lo que veremos en este video, donde este empresario sin argumentos trata de defenderse y al hacerlo entra en contradicciones y termina embarrando mucho más a la cuñada hija de Castillo. También sabremos cuánto dinero ha recibido ella para ir a Chadín, entre otras cosas. Este video está recontra interesante, así que les recomiendo verlo completo. Y ahora sí, comencemos. Usted, señor Espino, está involucrado en este momento en una investigación a raíz de un video donde se muestra a la señora, a la señorita Jennifer Paredes, coordinando en el distrito de Chadín el otorgamiento de una obra, la realización de obra. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué estaba, o sea, qué relación tiene usted con Jennifer Paredes? Es decir, ¿cuál es el vínculo que los une? La señorita me acompañó al distrito de Chadín para poder realizar una visita de campo para presentar una propuesta económica a la municipalidad y posiblemente elaborar un expediente técnico. ¿Y ella trabajaba para usted? Porque lo que ella ha declarado ante la fiscalía, y entiendo que usted lo ha ratificado, es que ella realizaba eventualmente trabajos para usted, mientras siendo, pese a que era funcionaria, trabajaba para usted en esa época. Me apoyaba eventualmente en el 2020, fuera de su horario de trabajo, en documentación, en actas, como le digo, básicamente son trabajos eventuales, el cual no necesita un horario establecido, ¿no? Pero usted era proveedor de la Municipalidad de Anguía, ¿usted realizaba obras para la Municipalidad de Anguía? He realizado 2 consultorías para ese distrito en 2019. Yo con ella me empiezo a apoyar el año 2020. Claro, pero lo que no se entiende es cuál era el papel que ella cumplía, porque una cosa es que haya una señorita a la que usted conoce y que le presta servicios eventuales, y otra cosa es una persona instalada en Palacio de Gobierno o una persona que contrata con instituciones públicas y a la cual usted le está pagando. O sea, la pregunta es por qué le pagaba, qué era lo que ella hacía. Como lo indiqué hace un momento, lo que ella realiza son trabajos eventuales, en el cual yo necesito conocer padrón, el número de viviendas, para yo poder elaborar un proyecto, en este caso de consultoría. ¡Exitosa! Porque teniendo el número de viviendas voy a saber cuánta población es y cuánta cantidad de agua necesita. Por eso es que yo también menciono ahí que se ha hecho una visita de campo, que se le llama estudio topográfico, para poder determinar el punto de agua y poder saber la cantidad de agua que existe y si ese proyecto es factible. Es por eso que el alcalde me indica que el perfil está aprobado, y ese perfil ha sido aprobado en el año 2016, cuando pueden revisar que es información pública en el invierte.pe. Ahora, el tema es que usted le realizaba, por lo que han declarado ambos ante la fiscalía, pagos en efectivo. Es decir, no era un vínculo laboral formal y usted realizaba pagos en efectivo. Algunos de ellos, incluso en Palacio de Gobierno, ¿es verdad que usted hacía pagos también en Palacio de Gobierno? Sí, lo que me consultó la fiscalía son temas que, bueno, lo he comentado a la autoridad competente. Y sí, efectivamente he realizado pagos en lo que es en la casa de la señorita, una familiar. He ido y he entregado el pago, ¿no? ¿Pero en Palacio de Gobierno no han ocurrido pagos? Eso es algo que lo comenté a la autoridad. Pero la respuesta, o sea, hay duda, ¿no? No he realizado pagos en Palacio de Gobierno. En todo caso, también ha habido momentos en los cuales he hecho un pequeño pago por un adelanto, se puede decir. Pero lo que no entiendo es que ella le daba información, pero la información a la que usted podía tener acceso sin requerir de los servicios de ella. Es información pública, digamos, sobre catastros, por ejemplo. O sea, la cantidad de viviendas es información a la cual uno puede tener acceso sin necesidad de recurrir a la sobrina del presidente, en este caso, ¿no? Claro, en este caso... O la cuñada del presidente. En este caso, la invitación a mí me realiza el señor alcalde. Y también le invita ¡exitosa! A la señorita, ¿no? Es por eso que se asiste al lugar. Pero se supone que el contacto con el alcalde era ella, ¿no? Usted no conocía al alcalde, quien la conocía era ella, ¿no? Claro, exactamente. El alcalde fue el que me llama a mí para indicarme su necesidad, ¿no? Y poder visitar la zona. Claro, pues, pero ahí es donde empieza el problema, porque, es decir, de lo que estamos hablando, es de una persona que tiene acceso a las más altas esferas del poder, que es la cuñada del presidente.
que puede tomar decisiones o influir sobre decisiones de realización de obras. Y hay una persona que realiza obras. Entonces se produce un contacto. Entonces ahí es donde hay la presunción de la fiscalía que puede haber la comisión de un delito de tráfico de influencias. ¿No es cierto? No, pero en este caso lo que se ha ido a realizar es una visita de campo. Como lo indiqué, no existe ningún expediente contratado por mi persona. O sea, JJM Ingeniería y Construcción no ha realizado ningún tipo de contrato con la Municipalidad de Chadí. Y usted, pero tampoco tiene un contrato con Jennifer Paredes. Claro, es un contrato de manera verbal porque los trabajos son eventuales. Yo tengo consultorías desde el año 2019 en el cual no es mensual, no es cada mes y durante los dos meses del año. La presunción acá, ¿cuál es? Hay una persona que es el señor Espino, que tiene una empresa que presta servicios a municipalidades, que presta servicios al Estado y que tiene una conexión en Palacio de Gobierno, que es la cuñada del presidente, que además lo acompaña en un momento para el encuentro con un alcalde. Es decir, que en alguna manera la presencia del presidente puede influir sobre la decisión del alcalde con respecto al otorgamiento o no de esa obra, ¿no? Y que además la cuñada del presidente cobra un dinero por estos servicios. Entonces, si me permite, don Nicolás. Claro, o sea, sí. Mirado desde afuera, claro. Y sin ningún prejuicio, uno puede concluir esto es el, o sea, se está pagando un dinero para obtener algún tipo de beneficios con una persona influyente, ¿no? Sí, don Nicolás, evidentemente, ¿no? La labor de mi patrocinado ni siquiera concluyó con la elaboración de un expediente técnico, y menos obra alguna. En consecuencia, la negada influencia o injerencia de la señorita Paredes queda descartada. Pero entonces, ¿por qué le pagaba? Si no se entiende. O sea, aparte de esta obra frustrada de Chadín, ¿por qué otros servicios le pagaba a la cuñada del presidente? No puedo plantear un expediente técnico, mucho menos ir a una zona si no tengo una invitación formal. En este caso, a mí me ha invitado el señor alcalde. Por eso es que yo voy a la comunidad. Claro, pero el alcalde lo invita a solicitó a Jennifer Paredes, ¿o no? No, el alcalde coordina con la señorita y la señorita le facilita mi número y el alcalde fue... Pero es lo mismo al final, ¿no? Es decir, si no hubiera intervenido Jennifer Paredes, el alcalde no lo hubiera convocado. Claro, en este caso, la empresa privada y la que tiene experiencia es mi persona, ¿no? Yo tengo también categoría C en lo que es saneamiento, en obras de saneamiento y afines, pero en este caso son consultorías, donde me invitan. Ahora, ustedes se reunían en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Yo me acerco en 5 oportunidades para coordinar temas amicales y también, en este caso, laborales, ¿no? Coordinaciones sobre los documentos que venía realizando de otros proyectos también que yo tengo en consultoría desde el año 2020, 2021. Claro, pero usted debe entender, señor Espino, que si llega una persona, que la coordinación de la reunión, en el caso de Chadín, ¿no es cierto? El alcalde coordina una reunión con una persona que es asistente a Palacio de Gobierno, amiga de la cuñada del presidente, el alcalde lo recibe, pero, o sea, ahí es donde se configura la sospecha de que esto puede ser tráfico de influencias. Es decir, y encima la cuñada le cobra a usted por eso. Es decir, ¿por qué le está cobrando? Por conseguirle la reunión con el alcalde Chadín. No, eso es de catálogo, el pago, o sea, del libro de texto de derecho, tráfico de influencia, ¿no? Permíteme, sí, bueno, es una suspicacia que puede surgir, ¿no es cierto?, de manera casi espontánea, ¿no? Es natural. Ese tema lo descartamos de manera categórica, ¿no? Los pagos que mi patrocinado le ha efectuado a la señorita Paredes han sido entre privados y en ningún caso han servido o están relacionados a algún tipo de influencia, favorecimiento para la obtención de una obra, que es el tema materia de discusión, claro. Y es el tema por el cual se ha iniciado este proceso. Respecto a lo que usted ha dicho, que recibe pagos en efectivo, no hay recibo por los servicios que supuestamente ha prestado. La señorita se presenta a un municipio con el chaleco de la empresa, pero la presentan como la hija del presidente. Y lo que se está hablando es que no se preocupe que esta obra va de todos modos. ¿Qué poder tiene ella para eso? El ser una persona estrechamente vinculada al presidente con el mayor poder en este país. Eso es lo que ha concluido, por eso que el fiscal concluye que el señor Espino, es decir, usted tiene que ser investigado, no testigo. Don Nicolás, también para aclarar que los trabajos realizados son eventuales. Yo no he hecho un pago por la visita de campo que me acompañó la señorita que en ese momento me estaba apoyando, por solamente esa visita. Yo le he hecho el pago. ¿Pero ha habido otras obras entonces? No, ¿por qué otras obras? El apoyo básicamente es en gabinete. En la elaboración de padrones, lo que le acabo de comentar, elaboración de actas, anexos. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que lo que han hecho en Chadín lo han hecho en otros distritos? No. Pero si usted está diciendo que ha sido por otros trabajos, otros trabajos que ella me viene apoyando de manera virtual, ¿no? Mediante gabinete, en elaboración de documentos. El pago realizado no es por la visita de campo que se realizó, ni por ir a Chadín. El pago que yo realicé fin de mes, de 1.500, es justamente por todo el apoyo del mes.
en elaboración de otros documentos. ¿Que incluía esa visita o no? Está mirando preocupado su abogado, estoy viendo, está preocupado. No tengo de que nada que esconder, por eso justamente también estoy aquí, ¿no? El pago realizado es por el apoyo del MES en todo lo que... ¿Que incluía la visita a Chadín? Claro, la visita a Chadín es una... Pero entonces sí se pagó por la visita a Chadín. Pero la visita a Chadín... Donde la señorita aparece con el chaleco de la empresa diciendo es la hija del presidente. O sea, ¿qué más necesita para convencer al alcalde que tiene que darle la obra a JJM? Pero no hubo obra, Nicolás. No hablemos de obra porque... Ni siquiera hubo expediente técnico concluido. No hubo obra. No hubo favorecimiento. No hubo influencia. Una otra obra se hizo. Don Nicolás. No hubo... O sea, fue infructuosa la... O sea... Claro, hay momentos en los cuales uno visita algún sitio por invitación, pero no puedes elaborar un expediente por muchos factores. A veces no es rentable, otras veces, digamos, las comunidades están muy alejadas, etcétera. Como acaba de decir... O sea, no tiene nada que ver con que el señor Espino o la persona... Tenga amistad y haya trabajado... De pronto, con el presidente Castillo, ¿no? Es decir, en este caso, el cuñado padre de adopción prácticamente, ¿no? De la señorita Jennifer Paredes, esté en la presidencia, no hay ninguna relación entre eso y que de repente el señor Espino empieza a ganar licitaciones como no había ganado. Lo rechazamos categóricamente y así se está acreditando con la abundante información y la documentación que tiene el fiscal, que es parte del equipo especial. Acá en la producción me insisten en lo de los pagos en efectivo. Eran pagos en efectivo, ¿no es cierto? ¿Tiene un monto de cuánto eran esos pagos? ¿Cuánto ha sido en total? Que ha percibido Jennifer Paredes por los servicios prestados. Sí, en el mes de agosto el pago es 1.500, septiembre 1.500, octubre 1.500. Esos son los tres pagos que ha realizado por el mes, por el apoyo del mes, en general todo el mes. Ahora, Sunat lo va a acotar, ¿no es cierto? Porque no ha declarado usted esos pagos, no ha emitido recibo por honorario a la señorita. En el caso de mi empresa tiene las declaraciones al día, las declaraciones mensuales y las declaraciones anuales. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Más bien, gracias a usted por la oportunidad, Nicolás. ¿Han sacado la cuenta de todas las contradicciones en las que él ha entrado? Entre ellas, por ejemplo, él niega que ella haya recibido dinero para ir a Chadín y luego termina aceptando que sí. Además, él no sabe cómo justificar el por qué es que ella ha recibido dinero. Pareciera que él no sabe qué trabajo ella ha hecho, además del prácticamente ya probado tráfico de influencias que él niega en base a que ella no es una funcionaria pública, sin tomar en cuenta que Pedro Castillo es el presidente y es su cuñado. Así que sí, se configuraría el tráfico de influencias. Además de eso, él ha afirmado algo bastante grave. Él ha aceptado que las reuniones en Palacio que están registradas no solamente han sido para tocar temas personales, sino que han tocado temas laborales. Eso es gravísimo. Y bueno, parece que ella y él están tremendamente hundidos. Veremos qué pasa en los próximos días. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que terminarán presos? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido y hasta la próxima.